Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Maestro Alberto Ábrego, ¿cómo está? ¿Qué tal, maestro Alejandro? Muy contento, muy emocionado de estar aquí. Ya huele aquí a cempasúchil, ya huele aquí a Día de Muertos, a ofrenda. No me hables de cosas pequeñas, por favor, eso del pan. Si es relleno de nata, de chocolate, mejor. No, para que amarre. Y un atolito y todo. Pero bueno, dejemos eso. Ya estamos aquí en plenos festejos de Día de Muertos en nuestro país, en nuestra hermosísima Ciudad de México. Muchos lugares para visitar. Y a propósito de ello, tenemos hoy un programa, híjole, que se antoja que va a estar pues riquísimo en muchas situaciones, en conocimientos, en imaginación de viajar a tantos lugares que nos van a permitir conocer cómo se celebra. Y para ello, como siempre, tenemos alumnos de escuelas secundarias técnicas de tercer grado que van a entrevistar hoy a un personaje ya conocido por aquí, ya fue padrino creo que de un programa tuyo, si no me recuerdo. Así es, descubriendo la historia con la cultura olmeca. Así es, bueno, pues empezamos con los entrevistadores y ahorita damos paso con nuestro invitado. ¿Qué te parece? Okay. ¿Quién es tú por allá, la guapa? Tenemos de este lado a Daniela. ¿Y por acá? A Cristian. Bueno, Daniela y Cristian son alumnos de escuelas secundarias técnicas tercer grado y van a ser los entrevistadores de nuestro personaje de hoy. ¿Lo presentas, maestro, que ya que fue tu padrino? Así es, nuestro invitado es Martín Rivas. Martín Rivas, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, contento de regresar otra vez con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, tenemos un tema muy importante, ya lo decía el maestro Alberto Ábrego. Estamos en plenos festejos de Día de Muertos y nos va a hablar acerca de los tapetes de acerrín, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Gracias por permitirnos, bueno, por permitirles a los jóvenes aprender a través de pues todas las curiosidades que nos puede generar esto que cada año vemos en las diferentes delegaciones, en las escuelas, en las casas, como son todos los festejos de Día de Muertos. Pero pues de todo hay un inicio, así que Claro. Vamos a ver que sean ellos quienes saben. ¿Quién va a iniciar? ¿La dama o el caballero? Les damos los micros. Bueno, yo creo que mi pregunta sería, ¿cómo es que iniciaron o de dónde surgieron? Los orígenes de los tapetes. Origen. Bueno, para empezar, estos tapetes tan hermosos no son de origen mexicano. Vienen de Europa, pero tampoco se originaron en Europa. En el Egipto de los faraones, cuando los reyes morían, les hacían tapetes que no eran hechos de aserrín, eran hechos de arena pintada. Esto para empezar el camino del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Al paso de los siglos, los egipcios fueron conquistados primero por los griegos, luego por los romanos, y los romanos fueron conquistados por los árabes. Los árabes, al ver esta ceremonia de traslado de los muertos a través de estos tapetes, lo adicionaron a su cultura. Los árabes conquistan España y esta tradición la llevan a España. Y en España les parece tan interesante ver cómo los árabes construían estos caminos, ellos ya sí con aserrín, y decidieron retomar esta creencia, esta forma de alabar a sus muertos, y empezaron ellos a hacer tapetes, pero específicamente para la época de Navidad y Semana Santa. En estos tapetes en España antigua se colocaban para representar con dibujos la pasión de Cristo, las estaciones que Cristo sufrió antes de ser crucificado, específicamente para la religión católica. Cuando los españoles llegan a México, resulta que en el momento del sincretismo entre las dos culturas, ellos utilizan estos tapetes para intentar evangelizar a los naturales de México, a los aztecas, a los tlaxcaltecas, a todos los naturales de todo el continente. Les costó mucho trabajo porque los indígenas, mal llamados indígenas, los naturales de México, no permitieron este sincretismo tan fácilmente. Ellos engañaron a los españoles. Resulta que como fueron hechos prisioneros de los españoles, ellos tenían que construir las iglesias y hacer las figuras de yesos de los santos católicos. ¿Qué creen que hicieron los indígenas?
Y eso lo descubrieron en el terremoto del 85. Cuando el terremoto empieza, se empiezan a caer estatuas en la Catedral Metropolitana y muchas se rompieron. Y se descubrió que los naturales azteca pusieron en la cabeza, en las manos, en las piernas y en los pies figuras de sus dioses dentro de las figuras católicas. Entonces ellos iban a la iglesia a adorar a sus dioses, no a los dioses españoles. Sin embargo, al paso de los siglos, los naturales adoptaron esta creencia de los tapetes de aserrín y empezaron a construir estos tapetes integrándolos a la cultura mexicana, y hasta hoy día, pues como ustedes saben, estos tapetes son parte de nuestro folclore, pero no es mexicano definitivamente. Okay. Bueno, después de haber escuchado esta interesante historia, parece que los mexicanos muchas veces engañaron durante toda la historia a los españoles. Sí. Es que mira, aquí hay que entender algo. Todos los naturales, para los españoles, todos los naturales de México eran gente ignorante. Porque no seguían, porque no tenían escritura, porque alababan dioses y hacían sacrificios, dioses que para ellos eran paganos, pero en realidad las culturas de todo nuestro continente eran una civilización con diferentes culturas que los españoles no alcanzaban a entender, porque matar a una persona para ellos era verdaderamente aberrante. Sin embargo, ellos no lograron comprender que ellos también adoraban a personas muertas. Ustedes han visto los crucifijos. Y estos crucifijos, tienen a un personaje muerto. Vas a una iglesia a adorar a un muerto. Entonces, bajo esta idea, ellos no lograban entender que nuestros naturales también tenían su propia cultura. Ahora, nuestro ¿cómo se llama? Temas son los tapetes de aserrín. Entonces, vámonos pasando de este tema a los tapetes de aserrín. Tú me mencionaste antes de entrar Huamantla. Ah, sí, es un lugar que yo he visto que es muy reconocido por los tapetes de aserrín. De hecho, estos tapetes que se hacen en Huamantla, que tienen la finalidad... Primero vamos a entender cómo fue este sincretismo, ¿les parece? Cuando los indígenas, los naturales de nuestro país, empezaron a construir estos tapetes, primeramente empezaron a hacer figuras de los dioses que ellos alababan. En el caso de los aztecas, Huitzilopochtli, Coyolxauhqui, la diosa de dos cabezas, que es la madre de todos los dioses, ¿cómo se llama? Cuatlicue. ¿Sí sabes quién es Cuatlicue? ¿Cómo la conocemos actualmente, tú sabes? La conocen ustedes como la Llorona. ¿La Llorona? Sí. ¿Has oído la leyenda de la Llorona? Sí. Dos años antes de que los... Y esto viene al tema porque en Huamantla hicieron un tapete representando esta historia que les voy a contar. Los tapetes de aserrín cuentan historias. Y cuentan historias del pueblo en donde se están haciendo. En este caso, esta historia que les voy a contar, se hizo el primer tapete que cruzó lo que es la Catedral Metropolitana hacia donde ahora está actualmente la bandera. Se hizo un tapete de aserrín en 1620. Cuando Cortés llega a la Ciudad de México, dos años antes de que llegara este hombre aquí a México, Moctezuma empezó a tener sueños y presagios, en donde él veía que en el cielo había un cometa con tres colas, empezaron a nacer niños con dos cabezas, empezaron a suceder fenómenos, pero el más importante de todos era el grito de una mujer que gritaba: ¡Ay, mis hijos, dónde los escondo! Este grito era la diosa Cuatlicue, que quería esconder a sus hijos. No significaba que quería esconder a los aztecas, sino a sus hijos, los dioses, los 400 urianos, porque ella sabía que venían hombres blancos como la sal a destruir a sus hijos.
ella quería esconder a los dioses de este nuevo dios que traían los españoles. Y Moctezuma lo soñó 2 años antes. Entonces, al paso del tiempo, esta historia de La Llorona fue retomada por los españoles y se convirtió en una leyenda del siglo XVI. Y así fue, digamos, evolucionando desde la época prehispánica hasta nuestros días. Esta historia se pudo representar en tapetes. Cada pueblo, por ejemplo, en Oaxaca, que también es uno de los pueblos que más hacen estos tapetes, cuentan las historias de lo que sus antepasados les contaban. La finalidad de esto no nada más es decorar, sino que queda como una tradición oral y visual a través de los años. Esto hizo que las Naciones Unidas consideraran los tapetes como patrimonio de la humanidad. Y es algo sumamente bonito. Entonces, cada tapete tiene una historia. Por ejemplo, los de Huamantla. ¿Tú los conoces o nada más los has visto por internet? He visto por internet. ¿Y qué imagen te recuerdas de uno de los tapetes, por ejemplo? Bueno, yo recuerdo que había un tapete de como de flores, como de mandalas, podemos decir. ¿Qué es un mandala? Porque no sabemos todos qué son mandalas. Habemos ignorantes como yo que no sabemos qué es un mandala. Y puede iniciar de distintas figuras y se va llenando con más figuras, hay una inmensidad que uno puede combinar, es un conjunto de figuras. Y esas figuras representan ideas, ¿de acuerdo? De hecho vienen de la cultura hindú y bueno, de la mezcla de dos culturas, de la hindú y ahí ya no me acuerdo de la otra. Y te das cuenta que se integra la idea de un país extranjero como la India hacia nuestras tradiciones. Las flores, ¿por qué las flores? Porque las flores para los antiguos mexicanos representaban un regalo de los dioses hacia los hombres para con esas flores alabarlos a ellos porque huelen muy bonito. Y para ellos la muerte era traumática. ¿Qué sucede cuando te mueres? Tu cuerpo empieza a pudrirse y por lo tanto los olores son malos. Los dioses te permiten utilizar las flores en el momento de tu funeral para poder limpiarte y que tu alma pueda salir limpia y tu cuerpo pudrirse y reintegrarse a la tierra. Estas flores que tú me mencionas de los tapices de Acerrín de Huamantla tienen como finalidad representar el momento exacto en el que el alma sale del cuerpo y se integra a los dioses. Y ese momento para los antiguos mexicanos era sublime. Era la verdadera conexión entre los hombres y los dioses. Y esta comunicación se unía al momento en que era completamente bañado de flores, sobre todo la flor del cempasúchil. Si te has dado cuenta que los tapetes de Acerrín, muchos pueblos ponen a la orilla del tapete unas líneas llenas de cempasúchil, porque para los antiguos mexicanos el cempasúchil es la unión entre los hombres y los dioses, es la flor sagrada de los dioses. Y para que pudiera haber ese contacto entre hombres y dioses, no solamente usaban el cempasúchil, sino que cubrían alrededor, estaba las dos líneas de cempasúchil y cada determinada distancia sahumerios con copal, porque el copal es la más sacrosanta de las fragancias para los aztecas. Si han ido al Templo Mayor, cuando se ponen los danzantes que nos bañan, ahí ese delicioso aroma del copal, ese es el aroma que permite a los dioses unirse con los hombres. ¿Por qué sucede esto? ¿Ustedes conocen la historia del quinto sol? ¿De cómo se crearon los universos? Sí. ¿Tú? ¿No? ¿Se la contamos? Sí. Bueno, fíjate. Cuando los dioses se reúnen en Teotihuacán para crear la vida,
ellos deciden que uno de los dioses se debe de arrojar al fuego. Sí, sí, sí. Y de su cuerpo nacieron los universos, y de sus huesos blancos las estrellas, y de su cabeza el mundo, y de su corazón los seres vivos. Esa era la secuencia. Cuatro veces intentaron crear vida y lo lograron, pero no era vida inteligente. No era seres que los adoraran. Por lo tanto, decidieron destruir estos cuatro soles con diferentes formas. Unos terremotos, otras inundaciones y así. ¿En huracanes? Vientos. Fueron cuatro veces destruidos. Y la última oportunidad que los dioses dieron para crear vida fue el quinto sol. Se reúnen por una quinta ocasión en Teotihuacán y ellos deciden que el dios Mixcoatl debe ser el que debe formar los universos. Pero a Mixcoatl le da miedo. Se levanta el dios de las enfermedades, Nanahuatzin, y él se arroja al fogón divino y se repite el proceso. De su cuerpo los universos, de sus huesos blancos las estrellas, y así hasta crear al mundo. Y sí logró crear vida, pero esta vida estaba estática. Y el sol creado no se elevaba. No había forma en que esta vida reaccionara. Los dioses agarran de la noche un pedazo de la noche y la transforman en obsidiana y se rasgan para que con la sangre cayera el fogón divino. Y al mismo tiempo que cae la sangre, arrojan copal. Con el humo de la sangre y con el humo del copal, el sol poco a poco empezó a emerger de este fuego sagrado y fue subiendo, subiendo, subiendo. Y de pronto una voz dice, yo dejaré de ser Nanahuatzin, el llagado y el dios de las enfermedades, y me transformaré en Tonatiuh, el quinto sol, el sol de movimiento. Y al momento que dice eso, se genera la vida y se crean los hombres que empiezan a adorar a los dioses. Por esa razón, por haberse rasgado los dioses y con su sangre y el copal hacer que el humo hiciera que el sol subiera, por eso hacían sacrificios humanos, para que la sangre de los sacrificados conservara una columna de humo que le permitiera al sol mantenerse en el cielo. Todo esto que les estoy comentando se hace anualmente en Cholula, en los tapices que en Cholula se hacen de aserrín y cuentan esta historia de cómo fueron creados los universos. Perdón, una pregunta, perdón la interrupción. Se mencionaba ya lo del Antiguo Egipto, uh-huh. Lo de España. ¿Nosotros, como naturales, no teníamos nada similar a estos tapetes? No. Nosotros no existían los tapetes como tales. Eso ya nos lo trajeron los españoles. Lo que sí había era el camino de la flor. ¿Vieron Coco? La película de Coco. Sí. Algo que le podemos reconocer a los norteamericanos es que vinieron aquí a hacer un estudio muy especializado sobre cómo era el camino de los muertos. Sin ser un tapete decorado, los antiguos aztecas se hacían un camino de pura flor de cempasúchil. La diferencia entre este camino de los muertos que tenían los naturales y los tapetes de aserrín es que los tapetes de aserrín cuentan historias y los tapetes que usaban los aztecas, los naturales de México, nada más era un camino para poder llegar al Mictlán, que no contaban historias, que es lo que en Coco podemos ver cuando están intentando atravesar este puente de flores. Ese puente es el camino que enlaza el mundo de los vivos con el Mictlán, con el mundo de los muertos. ¿Y ese camino tiene que ver con los nueve niveles? No, los nueve niveles, ahí hay que tener claro una cosa. Los únicos que tenían estos nueve niveles como tal eran los teotihuacanos. Los teotihuacanos, dentro de su idiosincrasia, pensaban que había nueve cuevas que le iban a permitir al alma llegar a la tierra. Para ellos no era el Mictlán, para los teotihuacanos era el Tlalocan, uh-huh. Era el lugar donde residían los muertos teotihuacanos. Estos nueve caminos representan nueve infiernos. Tú tienes que demostrarle a los dioses que eres lo suficientemente digno para pasar al mundo de los muertos. Pero tienes que pasar nueve pruebas.
en el mundo de los aztecas, ellos intentaron retomar esos nueve infiernos, pero en su cosmogonía no existe esa idea de infierno como tal. Para los teotihuacanos, sí. Para los aztecas, la muerte era, te mueres y derechito te vas con Huitzilopochtli o con Tlaloc, según tu creencia de ese momento. No había un camino de pruebas, pero para los teotihuacanos, sí. Entonces, desgraciadamente tuvimos... casi todos los estudios que hay arqueológicos de nuestros países están hechos por alemanes y japoneses. Entonces, cuando se hacen las traducciones de los idiomas al español, se hacen muchas tergiversaciones. Pero la única cultura que tiene esos nueve caminos son los teotihuacanos. Los mayas tienen dos nada más. Estos cenotes sagrados representaban la división entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. ¿De acuerdo? Entonces, el mundo de los vivos es el mundo uno, el mundo de los muertos el mundo dos, y no había más. Pero para los teotihuacanos sí. Y cada círculo tenía una finalidad. Una prueba. Exacto. Y en Teotihuacán, en San Martín de las Pirámides, se hacen estos tapetes de aserrín contando las historias de los nueve caminos que hay que seguir para llegar al Tlaloc. Gracias. ¿Y cómo es que se hizo que los tapetes de aserrín cayeran justamente por ese así en el Día de Muertos? ¿Cómo es que se enlazó eso? Mira, cuando los naturales ya son realmente evangelizados y empiezan a tener estas creencias ya católicas de la Virgen, de los santos, del Cristo, se retoma la tradición de la muerte como una esperanza de vida. Entonces ellos dijeron, a ver, nuestros antiguos naturales festejaban lo que se conoce como el mes Toxcatl. El mes Toxcatl es un mes completo de celebridades en donde se iban a adorar a Huitzilopochtli y a Tlaloc en el Templo Mayor. Los españoles nos traen a nosotros la tradición que el día 2 de noviembre se festeja a los niños que mueren. ¿Usted sabe por qué se festeja a los niños? ¿Tú? ¿Ustedes han oído hablar de Herodes? Sí. Cuando Herodes se entera que va a nacer Jesucristo, le da miedo porque le dicen Jesús va a ser el rey de los judíos y Herodes era judío. Por lo tanto, Herodes era una persona que había sido encargada por los romanos para cuidar Palestina. Pero cuando se entera que van a ser el Mesías... dijo, no, aquí no nace ningún Mesías. Y él manda a asesinar a todos los niños de Jerusalén. Por eso Jesús, María y José huyen, según la tradición católica, hacia Egipto. Porque el arcángel Gabriel baja a la tierra y le advierte a María. Van a asesinar a los niños, tienes que huir con Jesús. Y ellos huyen una noche antes de que Herodes asesine a todos los niños. El 2 de noviembre de aquella época fue cuando Herodes asesinó a todos los niños y ese día se festeja a todos los santos inocentes. Esta tradición de la cristiandad se retoma dentro de las ideas católicas y se incluye en el sincretismo entre los naturales de México y las ideas antiguas aztecas. ¿Qué sucede? Que si tú ves que asesinan a un niño y coincide la fecha con el inicio del mes Toxcatl, dijeron el 2 de noviembre se festeja a los niños y al siguiente a los muertos ya como tal. Esta tradición en la Ciudad de México, la zona donde esto se puede ver según la verdadera tradición real, es en Mixquic. Cada año en Mixquic se hace una reproducción, pero muy fiel, de cómo eran las ceremonias, tanto en el mundo indígena como en el mundo prehispánico, y tú puedes entender la unión de las dos culturas. Maestro, perdón, nos está ganando el tiempo, sí. Pero no se preocupen, va a haber una segunda parte de este programa, vamos a seguir aquí los mismos que estamos para que siga Dani, para que siga Cristian conociendo, pero por esta ocasión, rápidamente, Dani, ¿quieres mandar algún saludo, algún mensaje?
Bueno. No. A tus mamás. Lo pienso para el próximo programa. Es que estoy como padrino de dos futuros locutores. Mándale saludos a tus padres, porque además ellos son los que te pagaron la escuela. O al novio, el novio. O al novio. No, no tengo. Bueno, le envío un saludo a mis amigos y a mis familiares. ¿De qué escuela provienes? De la Técnica 6, Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, gracias, Dani. ¿Tú, Cristian? Pues a toda la Escuela Secundaria Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, pues ellos van a seguir con nosotros en la segunda parte. No se lo pierdan, denle like, compartan. Y, maestro, ¿algo quieres comentar para cerrar este primer programa? Sí. ¿Saben qué, muchachos? De todo lo que han escuchado, no me crean nada. ¿Qué les parece si mejor metemos las dudas, ustedes van y averiguan y descubren qué es verdad y qué es mentira? No crean todo lo que los adultos les decimos. Mejor agarren. Ustedes tienen la ventaja de la internet. Entonces, agarren la internet, que tampoco le crean mucho a la internet porque tienen mucha basura, pero sí pueden ir a las bibliotecas. Y averigüen, no nos crean. Mejor averigüenlo ustedes por ustedes mismos. Muy bien. Martín, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Quédense para la segunda parte. Esto es Historias en Nuestra Voz, una producción de GES Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Despídete. Adiós.